Hoy tenemos la cronología de Temblores. Antes de ir a los hechos de esta saga vamos a explicar qué son los graboides, las criaturas que tenemos dentro de esta franquicia. Así que vamos ya directos a ello. Los graboides son considerados los seres vivos más antiguos de la Tierra, ya que se han encontrado vestigios de su existencia que datan de la época del precámbrico. Por lo tanto, son muy anteriores a los dinosaurios. Sobrevivieron a la glaciación gracias a su capacidad para vivir bajo tierra y al hecho de que sus huevos pueden permanecer latentes durante muchos, muchos siglos, aunque no se ha conseguido determinar cuánto tiempo puede sobrevivir un huevo sin eclosionar. Tienen cuatro etapas una vez nacen del huevo. Están primero los dragones de tierra, las crías, también llamados shooters, son similares a larvas que crecen rápidamente llegando a medir unos 2,5 metros. Tienen la piel marrón, gruesa y rugosa. Viven y se desplazan bajo tierra. Utilizan para cavar unas duras púas que crecen en los costados de su cuerpo, dotándolos de un aspecto similar a los 100 pies. Son carnívoros y cazan guiándose por las vibraciones de cualquier animal o humano que camine cerca de su perímetro de acción. Pueden agarrar a sus presas emergiendo desde el suelo directamente bajo las patas o los pies de su víctima. Se han dado casos en los cuales se ha observado a graboides jóvenes que han conseguido saltar desde el suelo, como si fuera un delfín saltando sobre la superficie del agua, y decapitando a su presa gracias a sus increíbles mandíbulas que se dividen en cuatro afiladas secciones: una superior similar al pico de un loro y tres inferiores más finas y afiladas. Que se cierran rebanando lo que pillen, cual cuchillo Ginsu. Esta desconcertante y peligrosa arma se extiende desde su boca de un modo similar a los picos de las aves. La primera aparición documentada de estos seres se dio en los años 1920, en un pequeño y emergente pueblo del lejano oeste llamado Rechazo, Rejection. Solo pueden verse en la película de Temblores 4. La segunda etapa es la más conocida y la más usada en las películas, se llama Graboid o Graboide. Los graboides adultos guardan muchas similitudes con sus hermanos pequeños, misma forma de gusano, idéntico color y textura de la piel, las principales características a destacar que las distinguen de las crías son el increíble tamaño que pueden llegar a alcanzar, se han encontrado ejemplares hasta de 13 metros, que además tienen una fuerza colosal capaces de arrastrar e incluso enterrar una camioneta o derribar hasta los cimientos de una casa. Las púas laterales se pierden en pos de otras más duras y grandes que crecen de forma aleatoria por todo su cuerpo y le proporcionan una gran fuerza de empuje bajo tierra, al igual que los pequeños viven y se desplazan por el subsuelo, cavando túneles a una gran velocidad. Cada uno de los adultos desarrolla tres grandes lenguas que, a su vez, cuentan con una pequeña mandíbula dentada en su extremo. Estas lenguas son similares a serpientes. Cuando un graboide surge del suelo en busca de su presa, puede atraparla con sus mandíbulas en forma de pico o bien puede extender sus tres lenguas que se estiran cerca de dos metros. Si atrapan algo comestible, no lo van a soltar, se si agarran a su presa mordiéndola y enrollándose a su cuerpo, después lo atraen hacia el interior de la boca del graboide. Los adultos son más sensibles a las vibraciones que los pequeños. Huyen despavoridos si escuchan un sonido demasiado fuerte, como por ejemplo una explosión, ya que daña su sensor biológico de vibraciones sísmicas. En estas carreras pierden el sentido de la orientación y pueden matarse estrellándose contra rocas subterráneas o cayendo por acantilados al no poder detectarlos. También se han dado casos de graboides que se han matado persiguiendo a una presa. Estos bichos aparecen en prácticamente todas las películas de la saga y la serie. La tercera etapa de los graboides son los Strikers o los chillones, como los llamaremos en esta cronología. Cuando los graboides alcanzan el total de su madurez, sus cuerpos realizan lo que a día de hoy es considerada una de las fórmulas más extrañas y desconocidas de la naturaleza, la metamorfosis reproductiva. Consiste, como bien indica su nombre, en metamorfosearse cual Power Ranger y reproducirse a la vez que esa metamorfosis. Este sistema reproductivo se realiza de una forma asexual, por lo que los chillones son hermafroditas, por lo que los graboides son hermafroditas. El graboide busca una zona aislada para salir a la superficie y una vez acomodado comienza a lanzar una serie de gemidos de dolor. Entonces da a luz a sus crías, que a su vez son una metamorfosis de sí mismo, pero por tres. Del abdomen del graboide adulto salen tres pequeñas criaturas reventando el cuerpo del graboide adulto al más puro estilo alien y provocando su muerte. A estas nuevas criaturas se las conoce como chillones. Los chillones son animales bípedos, ellos suponen el siguiente paso evolutivo en la naturaleza de dominio de los graboides, ya que abandonan el subsuelo y el desplazamiento reptando para caminar y correr a gran velocidad sobre la superficie, de una manera similar a como lo hacía el velociraptor. Pueden alcanzar un tamaño similar al de un perro grande o un lobo, al igual que en su antigua forma son ciegos, además ahora también son sordos, a cambio de esto, en esta fase, poseen un órgano sobre sus cabezas capaz de detectar el calor corporal de sus presas con una impresionante exactitud, convirtiéndolos en depredadores aún más mortíferos si cabe. Continúan teniendo su afilado pico de cuatro secciones, pero desaparecen sus lenguas dentadas, en su lugar solamente tienen una, pero bastante larga, que surge de su boca. Esta lengua no tiene dientes ni mandíbula, pero tiene unas sensibles papilas gustativas. Además, es arrastrada por el suelo constantemente en busca de cualquier tipo de alimento, a falta de presas más grandes. Viven en sociedad con otros miembros de su especie. El nombre de chillones se les es dado debido a su sistema de comunicación entre sus congéneres. Cuando un chillón detecta una presa, emite un fuerte chillido. Y a pesar de ser sordos, sus compañeros pueden detectar estos gritos debido a que cuando lo hacen desprenden una gran cantidad de calor por la boca. Cazan en manadas. Otra curiosidad de este extraño animal es su capacidad para reproducirse de modo asexual, al igual que sus padres los graboides. Cuando encuentran una fuente de alimentos, simplemente expulsan por sus bocas una placenta que contiene una cría de chillón. De este modo, se reproducen muy rápidamente, pudiendo nacer como graboide y pasar por un proceso de metamorfosis o nacer directamente como un chillón, algo insólito en la naturaleza, lo cual les confiere una importante ventaja sobre otros depredadores a la hora de dominar las zonas de caza. Podemos ver a los chillones en la segunda y tercera entrega de la serie, además de la teleserie. Llegamos a la cuarta y última etapa de estos seres, se llaman literalmente, y en serio lo digo, los lanzapedos, originalmente llamados Ash Blasters. Esta es posiblemente la versión más mortífera de los depredadores. En realidad la etapa de los chillones es relativamente corta, ya que a las pocas semanas estos mudan su piel. Y con ello cambian de aspecto nuevamente. En esta última fase de desarrollo, estas extrañas criaturas adquieren similitudes con las aves, ya que tienen la habilidad de volar y poner huevos. Nuevamente desaparecen sus lenguas y continúan siendo ciegos y sordos, seguían por el mismo sensor de calor que en su anterior forma. En esta última etapa, sus cuerpos son más erguidos y delgados, sus potentes picos son también más largos y finos y poseen alas terminadas en púas. Su aspecto recuerda a las aves más grandes. La manera de iniciar el vuelo de estos animales es lo que les confiere su nombre de lanzapedos. Los lanzapedos poseen en sus intestinos una verdadera fábrica de gases que reaccionan combustionándose al contacto con el aire, de manera que cuando el animal suelta una flatulencia, esta provoca una llamarada anal que lanza literalmente por los aires a la criatura como un verdadero cohete a reacción. Desde las alturas pueden otear la zona en busca de presas para lanzarse sobre ellas como si fuera una berrapaz. Los lanzapedos ponen huevos de los que nacen las crías del graboides, también conocidos como dragones de tierra que hemos dicho antes. De esta forma se cierra el círculo vital de estos seres. A los lanzapedos se les puede ver en la tercera, quinta y sexta entrega, además de en la serie. A partir de la quinta entrega, se puede notar un cambio de diseño en todos y cada uno de los graboides, ya que el estudio quería hacerlos íntegramente digitales porque era mucho más barato, y les dieron libertad total para hacer los cambios que quisieran al equipo de efectos, incluyendo el ciclo o las etapas de los graboides. Y ahora sí, vamos a ordenar los hechos de la saga, y al final pondremos como siempre su orden correcto de visionado. La historia comienza con la película Tremors for the Legends Begins, también titulada Temblores 4, Comienza la leyenda en España y Terror Bajo Tierra 4 en Hispanoamérica. La película fue estrenada directamente en DVD en el año 2004. Sus hechos ocurren en el año 1889, convirtiéndose en la primera entrega de la saga cronológicamente, pero la cuarta en orden de estreno. Ese año, los habitantes de Rechazo, en inglés Rejection, dependen completamente de los ingresos de una mina de plata cercana. Un día, una fuerte termal causa la eclosión de unos huevos de graboides, provocando la muerte de 17 mineros. Hiram Gumer, bisabuelo de Bart Gumer, e interpretado igual que Bart por Michael Gross, es el dueño de la mina y llega a la ciudad para solucionar el problema. Después de que los graboides juveniles, es decir, los dragones de tierra, atacan su campamento, una noche se ve sorprendido por unos de ellos. Uno de sus compañeros, Juan, mata a uno con un pico y la pareja puede escapar. Hiram no tiene experiencia y no le gustan armas de fuego, así que recurre al pistolero Black Hunt Kelly. Hiram y Kelly no se llevan bien, aunque Kelly logra transmitir a Hiram algo de su actitud hacia las armas de fuego y a la vida en general. Kelly es devorado por un graboide que ya ha crecido por completo, pero no antes de descubrir que un total de cuatro graboides han nacido. Hiram decide abandonar rechazo y dejar a la gente del pueblo a su suerte. Sin embargo, lo obligan a darles la mina de plata, amenazando con alertar a los posibles compradores del peligro. En Carson City, Hiram recibe un telegrama revelando que los graboides ya crecidos han logrado atravesar el paso y se dirigen a la ciudad. Cambiando de opinión, compra armas, regresa a rechazo para liderar una última batalla contra los graboides y ayudar a la ciudad a prepararse. Después de matar a dos graboides, el tercero se adapta y evita todas las trampas. Hiram lo engaña para que salga a la superficie y luego lo sujeta por la cola a la rueda de un motor de tracción de vapor. El graboide se enrolla y se golpea contra la rueda con tal fuerza que se decapita explosivamente en el impacto. Con las criaturas muertas la ciudad decide mantenerlas en secreto por temor a que nadie se establezca en el área si se conociera su existencia y utilizar las ganancias de la mina para pagar sus pertenencias. Hiram se asienta en rechazo construyendo su casa en el mismo lugar donde un día vivirá su bisnieto Bart. También se le da una pistola Colt 1865 y comienza la práctica de tiro disfrutándolo mucho. Tras los hechos de temblores 4 tienen lugar los hechos de tremors o temblores en España. Terror bajo tierra en Hispanoamérica, la película original fue estrenada en el año 1990. Pero sus hechos ocurren en el año 1989, 100 años después de los hechos de la cuarta entrega, convirtiéndose en la segunda entrega de la saga cronológicamente y la primera por orden de estreno. En ella, Valentin McKee y Earl Bassett trabajan como manitas en Perfection, Nevada, un ex asentamiento aislado en el desierto alto al este de las montañas de Sierra Nevada. Cuando se cansan de trabajar, van hacia Bixby la ciudad más cercana para tomar un descanso. Al volver, descubren el cadáver de otro residente, Edgar Deems, que se encuentra en lo alto de una torre eléctrica, aún sujetando los travesaños de la torre, y su rifle Winchester 30. Jim Wallace, el médico de la ciudad, determina que Edgar murió de deshidratación, aparentemente con miedo a bajar de la torre por algo. Más tarde, una fuerza desconocida mata al viejo pastor Fred y su rebaño de ovejas. Después de descubrir su cabeza cortada enterrada en la arena, Val y Earl se convencen de que un asesino anda suelto. Regresan al pueblo para advertir a los otros residentes. Dos trabajadores de la construcción ignoran la advertencia de Val y de Earl y son asesinados por esa misma fuerza, lo que provoca un deslizamiento de rocas. Val y Earl intentan obtener ayuda pero descubren que las líneas telefónicas no funcionan y el único camino que sale de la ciudad está completamente bloqueado por el deslizamiento de las rocas que ha tenido antes lugar. Fuera de la vista, una criatura con forma de serpiente se mueve alrededor del eje trasero de su camión. La criatura se desgarra cuando Val pisa el acelerador y se aleja, y lo encuentran al regresar a la ciudad. Val y Earl vuelven a Perfection y toman prestados los caballos, Llegan a la furgoneta enterrada de Wallace y su esposa cerca de su remolque, pero la pareja está desaparecida ya que fueron asesinados la noche anterior. A medida que avanzan, algo brota repentinamente del suelo, revelando que la criatura con forma de serpiente es una de las lenguas de tentáculos múltiples unidas a una enorme criatura con forma de gusano excavador que más tarde recibirá el nombre de graboide, por el dueño de la tienda, Walter Chunk. Lanzados de sus caballos, los dos hombres corren por sus vidas. La persecución termina cuando la criatura sin ojos se lanza violentamente contra la pared y muere por el impacto. Ronda Lebec, una estudiante graduada realizando pruebas sísmicas en el área, tropieza en la escena y deduce de los sondeos anteriores que otros tres graboides están por el área. Ronda, Val y Earl quedan atrapados durante la noche sobre unas rocas cerca de una de las criaturas. Ronda tiene una lluvia de ideas y toma uno de los varios postes de la cerca. Los tres saltaron a la bóveda desde cada roca hasta su camión y finalmente pudieron escapar. Después de que la gente regresa a la ciudad, los graboides atacan matando a Walter y obligando a los demás ciudadanos a protegerse en los tejados de la ciudad. Mientras tanto, la pareja Bart y Heather Goomer Logran matar a otra de las criaturas que habían atraído sin saberlo, desde la ciudad hasta su armería del sótano. En la ciudad, los graboides restantes atacan los cimientos del edificio, derribando el remolque que pertenece a Néstor y lo arrastran. Al darse cuenta de que ya no pueden quedarse más, Val se apodera de una excavadora y encadena un camión parcial en la parte trasera. Mientras que todos los demás distraen a las criaturas, los supervivientes lo usan para intentar escapar a una cordillera cercana. En el camino, ambos graboides crean una trampa subterránea que desactiva a la excavadora, obligando a los supervivientes a huir a grandes rocas por su seguridad. Earl tiene una idea para atraer a las criaturas, engañarlos para que se traguen las bombas caseras de Bart. Mientras esto funciona en un graboide, el otro es listo y lo escupia hacia los supervivientes, lo que obliga a Val, Earl y Ronda a desalojar la roca rápidamente para evitar la explosión. Con una última bomba, Val atrae a la criatura para que lo persiga hasta el borde de un acantilado y luego explota la bomba detrás de él. El graboide se asusta en un túnel y llega hasta el acantilado, donde cae empicado hasta su muerte al no poder detectarlo. El grupo regresa a la ciudad. Donde llaman a las autoridades para comenzar una investigación y Earl empuja a Val para que se acerque románticamente a Ronda. La historia de los graboides continúa en Tremors 2 Aftershocks, Temblores 2 La Respuesta en España y Terror Bajo la Tierra 2 en Hispanoamérica. Salió también directamente a vídeo en el año 1996 y sus hechos ocurren en 1995, seis años después de los hechos de la primera entrega. Convirtiéndose así en la tercera entrega de la saga cronológicamente y la segunda por orden de estreno. La película comienza con un hombre en un campo petrolero en Chiapas, México, que huye de una criatura subterránea que emerge del suelo y se lo come, revelando que es un graboide. Durante estos seis años que han pasado entre la primera película y la segunda, Val McKee se mudó y se casó con Ronda Lebec, mientras que Earl Bassett, ha despilfarrado toda su fortuna en un racho de avestruces en mal estado. Carlos Ortega le informa que los graboides están matando a sus trabajadores en su campo petrolero de Sonora, México, y lo contrata para cazarlos. Earl inicialmente declina, pero el taxista de Ortega, Grady Hoover, convence a Earl para que cambie de opinión. Ambos se unen a la caza. Al llegar a Sonora, Earl se entera de que la compañía le pagaría el doble si atrapaba a una de esas criaturas con vida. También conoce a la geóloga Kate Rayleigh y a su asistente Julio, quienes están investigando científicamente a los graboides. Earl y Grady comienzan a matar sistemáticamente a los graboides mediante el uso de coches de control remoto equipados con explosivos. Al darse cuenta de la gran cantidad de graboides que hay, Earl solicita la ayuda de Bart Gummer, que llega con un camión cargado de armas de fuego y de explosivos. Al día siguiente, Earl y Grady se encuentran con lo que parece ser un graboide enfermo después de estrellar su camión. Buscan por radio al mecánico del campo petrolero Pedro y esperan con el graboide. Esa misma noche, el graboide muere. Earl y Grady encuentran sacos vacíos dentro del cadáver. Ven que el camión de Pedro se aproxima desde la distancia, pero finalmente se detiene y no se reanuda. Van a investigarlo. Grady y Earl encuentran que el camión está abandonado y solo quedan los brazos de Pedro. También se encuentran con varias criaturas parecidas a los graboides. Más tarde, se llamarán chillones. Mientras tanto, el camión de Bart es emboscado por un grupo de chillones mientras ellos regresan a la base. Julio es asesinado por los gritones, momentos antes de que Earl y Grady lleguen, y los maten a la mañana siguiente. Las criaturas atacan y se ven obligados a esconderse dentro de la oficina. Bart llega habiendo capturado un chillón vivo. A través de la experimentación, el grupo descubre que, al comer, las criaturas hermafroditas se pueden replicar a una velocidad increíble. También aprenden que las criaturas no pueden escuchar, a diferencia de sus predecesoras, sino que ven el calor a través de receptores infrarrojos especiales en sus cabezas. Por ello, se orientaban bien con los motores de los coches. Son atacados por los chillones que los persiguen por todo el complejo. Corren hacia el coche de Julio, pero Bart lo destruye accidentalmente mientras mata a un chillón. Escondiéndose de estas criaturas, Bart está atrapado en una excavadora mientras Grady, Kate y Earl están en la cima de una torre de petróleo. Los chillones trabajan juntos en un intento de subir a la torre antes de que Bart los atrape en el cobertizo con el camión. Sin embargo, descubre que la harina de arroz también se almacena en el interior, y esto permite a las criaturas continuar multiplicándose en el interior al comerlos. Earl usa consigo mismo CO2 de un extintor de incendios para ocultar el calor de su cuerpo y tratar de encontrar los explosivos de Bart en el interior. Sin embargo, los chillones lo detectan, obligando a Earl a lanzar el detonador entre los suministros de Bart antes de escapar. El grupo logra escapar antes de que los explosivos destruyan las instalaciones, matando a todos los chillones. Posteriormente, Earl y Kate deciden tontear y tener una relación, mientras que Grady sugiere abrir un parque temático de monstruos debido al dinero que Ortega les debe ahora. Tras los hechos de la segunda entrega, la trama avanzó en el tiempo hasta llegar a Tremors 3 Back to Perfection, que en España se tituló Temblores 3 Regreso a Perfección y Terror Bajo la Tierra 3 en Hispanoamérica. Se lanzó en formato doméstico en el año 2001 y sus hechos ocurren también ese mismo año, es decir, 6 años después de los hechos de la segunda entrega, convirtiéndose en la cuarta entrega de la saga cronológicamente y tercera por orden de estreno. A partir de aquí y en el resto de entregas, la saga se centra más en el aventurero Bart Gummer, que regresa a su ciudad natal de Perfection, Nevada, después de una búsqueda de chillones por Argentina. Desde los ataques originales de Graboides, el equipo preventivo de la ciudad para rastrear las actividades de Graboide se ha deteriorado, debido a la negligencia de los residentes nativos Miguel, Nancy Sternwood y su hija Mindy el mercado de walter chang ahora es llevado por su sobrina jodie y la ciudad ha ganado un nuevo residente, jack, que crea simulacros de ataques de graboides para los turistas visitantes. una tarde, durante una de las giras de jack, un graboide se come a su asistente buford. los clientes de jack logran escapar para advertir a la ciudad, y bart determina que hay tres graboides en el área. Los residentes comienzan a tomar medidas para matar a los graboides, pero son detenidos por los agentes del gobierno Charlie Rusk y Frank Stadler, además de un paleontólogo, el doctor Andrew Merlis, que afirma que los graboides son una especie en peligro de extinción, evitando así que los humanos los cacen. Jack logra llegar a un acuerdo con los agentes de que, si capturan un graboide vivo, Bart y los residentes podrán matar a los dos restantes. Bart acepta esta oferta a regañadientes y él y Jack se disponen a atrapar a un graboide mientras los agentes van tras otro por su propia voluntad. Melvin Pluck, superviviente de los ataques originales, se acerca a Bart con la esperanza de comprar su tierra y convertirla en una ciudad. Bart se niega y un graboide lo ataca y se lo traga entero. Jack atrae a los graboides a la casa de Bart, haciéndolos chocar fatalmente con las barreras subterráneas que rodean al edificio. Después, usa una motosierra para liberar a Bart de su vientre. Bart, Jack, Jodie y Miguel más tarde encuentran a un malherido Merlis. Este explica que él y los agentes del gobierno fueron emboscados por los chillones que estaban persiguiendo antes de morir. Mientras rastrean a esos chillones, un graboide albino, más tarde llamado The White One, que significa el blanco en español, los atrapa en las rocas durante la noche. Después de alejar a el blanco, descubren que los chillones han mudado su piel, convirtiéndose en criaturas aladas capaces de volar con propulsión anal. Miguel es asesinado por la criatura que luego se estrella en una valla de metal, matándose. Bart se da cuenta de que los químicos en sus estómagos reaccionan explosivamente. Permitiendo así volar. Al encontrarlos capaces de transportar huevos de graboide, suponen que evolucionaron para esparcirlos a través del vuelo. Jodi es quien pone nombre a estas nuevas especies y las llama As Blasters, que en esta cronología me vais a permitir que les llame Pedorros. Mientras tanto, Nancy y Mindy son atacadas por un pedorro en la ciudad y se esconden en un congelador. Usando un colchón como cubierta de la visión infrarroja de los pedorros, el grupo llega a la casa de Bart, pero se ven obligados a huir cuando un pedorro intenta entrar. Para evitar que se multiplique como sus antecesores, Bart usa explosivos para poder matarlo, pero se dan cuenta de que no solo se multiplican, sino que además se duermen después de comer. El grupo huye a un depósito de chatarra para construir una pistola de con objetos cotidianos. Para encender el combustible de los estómagos de los pedorros. Después de matar a cuatro, Bart es atacado por el blanco y aplastado. Al darse cuenta de que el reloj ultrasónico de Bart les atrae, Jack se lo coge y se lo da al último pedorro. El blanco lo devora, salvando las vidas de Bart y Jody en el proceso. Nancy logra vender un pedorro cautivo mientras que Jack mantiene una relación romántica con Jody. Esto deprime a Mindy, que también estaba enamorada de él. Mientras tanto, Melvin intenta acercarse nuevamente a Bart para vender su tierra, pero Bart le informa que, dado que el blanco es una especie en peligro de extinción y es ilegal cazarlo, además de que ha creado una amistad con Bart, los residentes han decidido tomar precauciones para vivir de manera segura a su lado, convirtiendo a Perfection en una reserva de graboides protegida por el gobierno federal e impidiendo que Melvin desarrolle una ciudad. Bart deja a Melvin de pie sobre una roca con el blanco dando vueltas por debajo. Tras los hechos de estas cuatro películas y antes de la llegada de más, tuvo lugar una serie que continúa tras lo ocurrido en la tercera entrega. Se titulaba fácilmente Tremors The series. Se estrenó en 2003 en el canal sci-fi y tuvo tan solo 13 episodios. Fue cancelada tras su primera temporada. Como digo, la historia de esta serie comienza justo después de que terminase Temblor 3. Sigue a los residentes de Perfection Valley que intentan coexistir con El Blanco, mientras se enfrentan a problemas causados por experimentos fallidos del gobierno, científicos locos o despedados promotores inmobiliarios. Para obtener ingresos, Bart comenzó una escuela de supervivencia y protagonizó vídeos de él mismo matando agroboides, chillones y pedorros. Se asoció con Tyler Reed, quien se hizo cargo del negocio de Jack. Twitch Cell es el enlace con el gobierno que a menudo envía a Bart a matar graboides fuera de Perfection para así mantener a la especie contenida. Además, estaban los monstruos Mixmeister creados por un accidente de laboratorio. Cuando se transmitió esta serie por Sci-Fi, se emitió mal ordenada. El episodio 1 y el episodio 6 se emitieron la misma noche del estreno. Casi toda la serie se emitió en orden erróneo, obligando a editar partes de episodios posteriores para dar coherencia a los hechos de capítulos previos. Así que el orden para ver estos capítulos sería el siguiente: Episodio 1: Feeding Frenzy. Episodio 2: Shrek and Destroy. Episodio 3: Blast from the Past. Episodio 4 Hit and Run. Project for 12. Episodio 6: Ghost Dance. Episodio 7 Night of Strikers, Episodio 8, A Little Paranoia Among Friends, Episodio 9, Flora or Fauna, Episodio 10, Graboid Rights, Episodio 11, Water Hazard, Episodio 12, The Sounds of Silence, y Episodio 13, The Key. Ahora seguimos con las películas, y es que tras los hechos de la serie, es el turno de Tremors 5, Bloodline, titulada en España, Temblores 5, El Legado, y en Hispanoamérica, Terror bajo la tierra, líneas de sangre. Esta entrega salió también directa en formato doméstico en el año 2015 y sus hechos también están ubicados ese mismo año, 14 años después de la tercera entrega y de la serie. El motivo por el cual se puede saber que esto ocurra en 2015 es por el hijo que se han sacado de la manga de Bart Gumer. Él nació en 1976 por una aventura que tuvo Bart Gumer cuando se encuentra con Bart. Este chaval ya tiene 39 años, si sumamos el año 1976 cuando nació más los 39 años que tiene a su reencuentro, nos da el año 2015. Esto convierte a esta entrega en la quinta entrega de la saga cronológicamente y también la quinta por orden de estreno. Durante estos 14 años, Bart ha continuado luchando contra los graboides, conteniéndolos en América del Norte, y se vio obligado a mantener a algunos vivos debido a que son una especie en peligro de extinción. Además, se ha convertido en una estrella de televisión con su propia serie titulada The Survivalist. Él y su nuevo camarógrafo, Travis Welker, son abordados por los agentes del Ministerio de Vida Silvestre de Sudáfrica, Eric Van Wyk y Johan Dreyer. Quienes los contratan para matar a pedorros en Sudáfrica. Volando al lugar, Bart se hace amigo de su piloto, Den Bravers. Cuando el armamento pesado de Bart es confiscado debido a las leyes de armas de Sudáfrica, Eric les proporciona una pequeña colección de armas que ha reunido aunque Bart protesta de que su calibre es demasiado pequeño como para matar a estos monstruos. El equipo estableció sus cuartos en un refugio de animales donde Travis se hace amigo de una niña llamada Amale y pronto se enamora de la doctora Nandi Montabu, la madre de la niña. Esto inicia una rivalidad con Maruti, que también está enamorado de Nandi. Dos paleontólogos celebran después de encontrar los restos fosilizados de un graboide en una excavación, pero son atacados y comidos. Al investigar la escena, Bart ve el fósil y se da cuenta de que es una raza diferente de graboide. Mientras Travis asiste a un baile tribal local con Nandi, un trabajador del refugio llamado Taba es atacado por un pedorro y se lo lleva. Bart ordena que el refugio sea evacuado. Encuentran al pedorro en una cueva y Bart mata al monstruo volador. Que mata a Dreyer cuando cae del cielo. Cuando Bart descubre que se han estado poniendo huevos de graboide, Eric se revela como un cazador furtivo, planeando vender todos los huevos en el mercado negro. Encierra a Bart en una jaula de metal y se va con los huevos. Truby se encuentra a Bart al día siguiente, su camión ya no sirve, así que lo salva y regresan al refugio a pie. En el desierto encuentran que el camión de Eric también se ha estrellado. Eric está huyendo de un enorme graboide con tentáculos independientes y desmontables que Bart llaman The Queen Beach. La reina perra se podría llamar, o la reina zorra. Bueno, Bart dispara los tentáculos, pero esta reina se come a Eric. Bart acepta dejar que Travis vuelva a la cueva para destruir el nido con una granada, mientras se comunica con el piloto Den para el transporte. En la cueva, Travis mata a un pedorro con la granada, pero no logra destruir el nido. Cuando Den llega, Bart logra usar los cohetes de su helicóptero para destruir el Niro. Den los lleva de vuelta a su camión y ayuda a reparar el daño. Travis de regreso al refugio le dice a Bart que él es su hijo, el hijo de una aventura de una noche en Florida 39 años antes. Habiendo oído hablar de las hazañas de Bart, Travis quería ser como su padre y conocerle. En el refugio, los trabajadores son atacados por pedorros, Nandi, Amale y Baruti logran matar a varios de ellos y a un graboide. Se dirigen al pueblo, donde descubren que Amale está escondiendo un huevo de graboide, por lo que las criaturas siguieron atacando. El trío es atacado de nuevo y durante la confusión Amale se aleja con el huevo. Bart y Travis llegan, encontrando el pueblo asediado por los tentáculos de la reina perra. Travis recupera el huevo y Baruti pone a Amale a salvo. Cuando llega la reina, Nandi sugiere usar la tormenta para matarla. Travis lo distrae mientras los aldeanos construyen una trampa. Cuando la tormenta estalla, Nandi atrae a la reina perra con el huevo. Los relámpagos atraídos por la trampa de metal destruyen el huevo y a la reina graboide. Después, Bart acepta a Travis como su hijo, invitándola a unirse a él en su trabajo. Una escena a mitad de los créditos muestra que Bart y Travis ahora son anfitriones del reality show de Bart y matan a una variedad de monstruos por todo el mundo. Y seguimos con la última entrega de la saga hasta la fecha, también en formato doméstico. Esta es Tremor Shrieks: A Cold Day in Hell del 2018. Temblores 6, un día en el infierno en España, y Terror bajo la tierra 6. Un día frío en el infierno en Hispanoamérica. Es la sexta entrega cronológicamente y también la sexta por orden de estreno. Es una secuela directa de Temblores 5, ubicada en su mismo año de estreno, 2018. Tras lo ocurrido en Temblores 5, Bart ahora dirige el mercado de Chang en Perfection, que aparentemente está abandonado y demolido. Aunque Bart afirma estar administrando el mercado, Travis afirma que Jody Chang, que ahora trabaja en un bufete de abogados, Permite que Bart esté allí. Bart es visitado en repetidas ocasiones por el IRS, que pretende cobrarle impuestos que, si no son pagados, repercutirá en un desalojo para Bart. Mientras, en el territorio Nunavut de Canadá, un graboide ataca a un equipo de jóvenes investigadores que recolectan muestras de hielo en glaciares. Después de echar a un agente de impuestos, la doctora Rita Sims y la joven cazadora de graboides, Valeria McKee, le piden a Bart Gammer y a su hijo Travis Walker que investiguen. Su avión es atacado por un pedorro, pero Bart y Travis llegan a la instalación. Aprenden que las condiciones de calor del Ártico han hecho que el área sea primordial para graboides. Bart sospecha que sus vecinos de investigación en DARPA están desarrollando bioarmas con graboides. Cuando un pedorro ataca las instalaciones, Bart rescata a un investigador, pero después se derrumba. Se entera de que ha sido infectado por un parásito basado en el veneno de graboide y que necesitan extraer los anticuerpos de un graboide vivo. Mientras los graboides continúan matando a los investigadores y a todo el personal, varios miembros del grupo intentan ir desde el laboratorio hasta el área del generador donde el piloto Mac está reparando el avión y el gerente de instalaciones, Hammer, ha creado una cerca eléctrica improvisada. Otros se dirigen a la torre de comunicaciones y apagan un taladro que se ha activado automáticamente. Con su propio equipo de investigación atacado, el agente Kutz de DARPA se une al grupo de Bart, revelando que su equipo estaba más interesado en extraer el agua derretida y no en diseñar armas biológicas. Acepta las condiciones de Bart y Trades de que el gobierno elimine los impuestos fiscales en Perfection y los exima de pagar impuestos. De la propiedad a partir de ahora. El grupo usa un contenedor de almacenamiento para atrapar a uno de los graboides, clavándolo por el lado para mantenerlo en su lugar y cortando sus tentáculos frontales. Travis llega a la boca del graboide con una jeringa y extrae veneno de su saco interno de la glándula, que luego se usa para salvar a Bart. Katz le da a los Goomers el papeleo que los libera de los impuestos. Así terminaría la saga por ahora, ya que se confirmó por parte del actor principal que una séptima parte estaría en camino para finalizar esta nueva trilogía de 5, 6 y 7. Hasta aquí sería todo lo canon. Si os lo estáis preguntando, no se hicieron cómics, aunque sí hubo intención de ello. Unas portadas de unos cómics llamados Graboides se podían ver en la tienda que aparece en Temblores 3 de la mano de Dark House. Estos cómics jamás llegaron a realizarse pero en su momento sí se iban a crear historias paralelas que harían crecer el universo de esta saga en forma de cómic. También ha tenido muy mala suerte en series y en videojuegos. Aparte de la serie de una temporada comentada antes, Sci-Fi tenía planes de lanzar una serie con Kevin Bacon, regresando en el papel principal como protagonista y recuperando al personaje de la película original, que iba a ser una continuación directa de la primera entrega, creando así dos universos paralelos dentro de la misma saga. El piloto de esta serie fue entregado a Sci-Fi y tras visionarlo decidieron cancelar el proyecto. Las pocas personas que lo han visto dijeron que ese piloto era lo mejor de temblores que se había hecho tras la película original, así que no se sabe por qué motivos Sci-Fi ha decidido cancelarlo. No solo esa serie fue cancelada antes de ver la luz, durante la producción de Tremors 2 Aftershocks, una serie de televisión titulada Tremors 2 Aftershocks: The Lost Monsters. Estaba siendo desarrollada por Universal Television y Stampede Entertainment. Según Stampede, la premisa de la serie era que después de su éxito en la lucha contra los graboides, Val y Earl serían buscados por los lectores de los periódicos sensacionalistas, los creyentes en los ovnis, etc., para luchar contra otras criaturas poco conocidas. Debido a esta trama, se canceló el proyecto. Como dije, en videojuegos tampoco ha tenido suerte. Temblores, el videojuego, jamás llegó a nuestras manos. El juego fue anunciado en agosto del 2002 por Rock Solid Studios, que había estado trabajando en él desde abril y mayo de ese mismo año. El juego iba a ser lanzado para Xbox, Nintendo, GameCube y PlayStation 2, además de PC. Se programó su lanzamiento durante el otoño del 2003. Sin embargo, el juego fue cancelado silenciosamente en el verano de ese mismo año sin ningún tipo de explicación. Se suponía que el videojuego era un juego de acción para un solo jugador en tercera persona, de supervivencia y de terror. El jugador tenía que luchar contra varios tipos de graboides, igual que en las películas, con armas a distancia e incluso cuerpo a cuerpo, mientras se encontraban métodos creativos para evitar caminar sobre el suelo y ocultar firmas de calor en el cuerpo del personaje. Se anunció que el juego, aunque contenía referencias a las películas y a la serie de televisión, tendría una historia independiente que ocurría en la ciudad tendría una historia independiente que ocurría en la comunidad del desierto de Golden Rock ha aparecido en otros juegos también por ejemplo Dirt Dragons un juego de navegación vinculado a la película del 2004 Temblores 4 en 2010 Newgrounds lanzó Tremors una adaptación de videojuegos en línea de 8 bits de la película original de Temblores y por último Universal Movie con un juego de construcción de ciudades lanzado en 2012 para iOS, desarrollado por Fuse Powered Inc. y publicado por ByteMark Games, que presentó la película Temblores. No sé por qué, pero ha tenido muy mala suerte esta saga para traer otro tipo de cosas que no sean películas. Pero en fin, vamos con los órdenes para ver la historia al completo. El primero sería el orden de estreno, que veis aquí: Temblores, Temblores 2, 3, la serie. 4, 5 y 6. Ahora terminamos con el orden cronológico de visionado de esta saga que es el siguiente. Empezaríamos por la película Temblores 4, comienza la leyenda del 2004. Continuaríamos con Temblores, la película original de 1990. Después Temblores 2, la respuesta de 1996. Seguiríamos con Temblores 3, regreso a perfección, del 2001. Después tendría lugar la serie de una temporada y 13 episodios, Temblores, del año 2003. Continuaría la saga en Temblores 5, del año 2015, y terminaría por ahora en Temblores 6, del año 2018. Como digo, se espera que haya una nueva entrega y tras la cancelación de la serie de televisión, no se espera que haya más series, aunque Michael Gross Siempre ha pensado que esta saga terminaría también en serie. En fin, tocará esperar. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Como siempre, dale like y comparte para que haga más cronologías. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.